especiales. Mira, padre, en este sitio, que llamamos cualquier parte, es el nuevo mundo, todo lo pasa. Yo veo que hay un poco de regular, porque le agradezco. Esta es la linda tradición de Colca, la fiesta de Corpus Christi. Ciudad Luz, lo máximo para todo el mundo. Y acá hay una reunión de todos los cargontes. Murió, hacemos todo. Hacemos mejor, hacemos progreso. No hay unión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres, una, por medio, más, bravo, 2023, sí! ¡Ron! ¡Ron! Estamos con la familia Quinta Jayo, la gran familia de Sesde. Hoy estamos de doble fiesta, doble aniversario. Va a hablar mi tío Papito Liserio. A los señores adornantes, a los señores alfereces, a los señores altareros, diputados y para mí es un momento muy grato. Yo complaciente a toda la voluntad de nuestro divino señor Cumbrose. Perdón, mami, perdón. Todavía aún tengo la ocasión de presenciar este festival para acompañar al señor Bardón. Con todo cariño, con todo amor y con toda fe. La verdad, Dios ha permitido, especialmente el señor Jesús Cristo, ha permitido que toda la población, tal vez en su mayoría, pero representados por todos ellos, presentes acá, que nos han honrado con su presencia para hacernos una magnífica recepción. Les felicito y les agradezco de sobremanera. Le pido al divino Señor Jesús Cristo que los derrame sus bendiciones a todos y a la población en general. Que no sea pues esta la última oportunidad, sino este festival perennice hacia el futuro. Y cada vez que deseamos una mejora de la población, tratemos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. También espera pues un apoyo de nuestra parte. Yo soy muy testigo que don Gregorio Quispe en una ocasión de 5.000 soles acá en el capital, yo también muestro de cariño y aprecio, decorando la estructura de nuestro templo, y así y lo enseño más tarde. Entonces, esta vez tenemos un grano de arena, aunque se ha dejado de nosotros, pero le rezamos por toda la vida que el Señor haya acogido a su lugar. Señoras y señores, nos dispensarán de repente nuestros correspondiendo a la medida que ustedes deseaban, pero en nuestras posibilidades
Bueno, estamos acá para retribuirles este cariño. Muchas gracias, un abrazo y le invitamos, nos acompañen toda esta semana de eventos, de festividades, que hay muchas actividades que presenciar. Muchas gracias, señores. Pues. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres hurras por el diputado Lizario y... ¡Bravo! ¡Y! ¡Bravo! ¡Y! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas a todos los cargontes! Para cerrar con broche de oro, como el rastrero del capitán, va a tomar la palabra. En nombre del señor mayordomo y todos los señores cargontes, presento a los señores diputados alfereces. ¿Y por qué no contar con los señores altareros también? Algunos están presentes y calladitos ahí. Muchas veces no mencionamos. Entonces, nos honran también con su forma de cómo adornar el caminar de nuestro señor cuerpo Cristo. Por eso, el cuerpo Cristo nos llama a todos nosotros para estar presentes en la fiesta. Acompañar a nuestro señor mayordomo, al señor Gregorio Quispe Paxi, que viene de la ciudad de Ica. En su momento donó para nuestro, para mejorar el templo, 10.000 soles. ¿Cuánto nos gustaría mejorar nuestra casa de oraciones, hermanos y hermanas? Y estoy bien seguro, ahora después de la fiesta se van a apuntar. Se van a apuntar para la mejora. La mira es mejorar el altar mayor. Número uno, conversé con el señor Monseñor Salvador Piñero. Mejórame el templo y la casa parroquial para que él se pueda hospedar una semana siquiera con nosotros. Depende de todos nosotros, hermanos y hermanas. Y no quiero cansarles, va bien. Y de acá, darle mi agradecimiento a todos ustedes y ser parte, ¿no?, de llevar este cargo de diputado, de capitán, acompañando a don Gregorio, a un tío, a un familia mío. Muchas gracias y acá nos dirigimos, como dijo el señor mayordomo, hacia nuestro templo. Luego pasaremos a la municipalidad, donde muy posible esté el señor alcalde, el joven Álvaro Mendoza, Alca. Entonces, creo que ya termino y, ¿qué es, señor mayordomo? Partimos hacia la plaza. ¿Sí? ¿Partimos todos? Sí, claro. Muy bien. Tres horas por los carbones del año 2023 y... ¡Ram! ¡Sí! ¡Ram! ¡Sí! ¡Ram! ¡Viva la fe! ¡Vamos! ¡Es eso! ¡Vamos! Entonces, que venga la orquesta. ¡En serio! ¡Ay, ay! Ahora sí, vamos con el grupo 5. De parte. Yo quiero que grabes y lo subas a YouTube. ¡Gracias!